a un altre programa de polifacètics. Nosaltres som un grup d'alumnes de la Universitat Politècnica de València i estem afrontant el repte d'informar i entretindre als televidents d'una forma clara i amena per a poder gaudir tots d'aquest espai televisiu així a Telesafor. Ara que ja sabeu un poc més sobre nosaltres i el nostre objectiu, m'agradaria donar context sobre què anem a fer al programa i quin tipus de continguts anem a tractar. Polifacètics UBB basa el seu contingut en les càtedres de la Universitat Politècnica de València, Tractarem diversos temes que envolten l'espai docent, laboral i social i donarem una visió ampla de com es pot afrontar el futur des de cert tipus de matèries. El programa està dividit en reportatges, entrevistes i una tertúlia del més enriquidora que, junt a professionals de sectors relacionats amb la càtedra, ens donaran una visió més realista del panorama actual. El programa està dividit en reportatges, entrevistes i una tertúlia del més enriquidora que, junt amb professionals de sectors relacionats amb la càtedra, ens donaran una visió més realista del panorama actual. Al programa d'avui hem tingut el plaer d'entrevistar a Marta Ciudad, representant d'O-City Territori Valencià de la Diputació de València al Palau Ducal, on ens explica sobre el projecte d'O-City i el seu valor en diversos aspectes de la societat. A més, hem realitzat una tertúlia acompanyats de quatre professionals del sector. Pepe Marín, Fernando Molina, Raúl Terol i Sonia Monteagudo, on parlen sobre la importància de la plataforma OCity i sobre els futurs projectes de la càtedra. Però els continguts del programa no es queden així. A Polifacètics UPB hem implementat la nova secció Som el present, on estudiants de la UPB poden presentar els seus projectes amb la finalitat de donar visibilitat al potencial creatiu dels estudiants d'aquesta universitat. Ara esperem que disfruteu el programa d'avui. Comencem Polifacètics UPB, amb la càtedra 2 City, Territori Valencià de la Diputació de València. Bon dia i benvinguts al segon programa des de juny a la Safor. Estem ací al Palau Ducal, en concret, en la sala de corones y tenemos el placer de entrevistar a Marta Ciudad. Marta, ¿cómo estás? Hola Luis, encanta de es estar aquí. La directora de Toyas Proyectos de O City. Contamos un poco eh, con la idea de O City y en qué, en qué consistís. Pues la idea de O City ya tiene un tiempo porque eh, encuentra su nacimiento en un proyecto europeo. Realmente, aunque ahora Ociti está muy asociado con la UPV, han sido un total de 13 socios eh, que han, formado, han, han conseguido que Ociti llegue hasta, hasta donde ha llegado a día de hoy. Entonces, durante tres años han estado trabajando para que esta plataforma digital vea la luz y eh, además genere también una, un valor añadido, que es lo que eh, estamos muy orgullosos desde, desde la UPV, centrado en un plan de competencias digitales a fin de poder eh, como te comentaba antes generar valor desde la perspectiva de, de bueno lo que hoy en día el mundo digitalizado la propia plataforma digitalizada pues no puede faltar que son esas competencias para poder dar eh, formación a la sociedad y generar contenidos en la plataforma. por lo tanto ya son cinco años desde su inicio lo que Ociti está entre nosotros y actualmente ahora es eh, la universidad politécnica de valencia desde su campus de Gandia con José Marín Rocha a la cabeza, quien se encarga de hacer que Ociti cada día crezca más. Marta, ara que ja sabem què és Ociti, ens agradaria saber què teniu, quins projectes són els que teneu en ment i quins són els més importants. Uh -huh. Pues tenint en compte que Ociti és la plataforma digital de patrimoni natural i cultural, durant tot l'any 2022, lo que se ha Seguidos desde el proyecto es tener mucha presencia en congresos y jornadas que tienen que ver evidentemente con el patrimonio y con la digitalización. Pero como proyecto importante no se puede dejar de hablar de la cátedra O City Territory Valencia. ¿Por qué? Porque es el proyecto que, de, gracias a la Diputación de Valencia, se ha conseguido dar el impulso de la propia esencia del proyecto, es decir, la digitalización del patrimonio. En este caso, junto a la Diputación de Valencia, lo que hemos podido trabajar durante el 2022, y de nuevo estamos en ese camino, es eh, un mínimo de dos recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales, de toda la provincia de Valencia. Eso se traduce en un total de 1.042 recursos que en el mapa de OCITI ya se pueden descubrir. En, eh, si no recuerdo mal, en el total de 266 municipios que conforma la, toda la provincia de Valencia, eso es un hito a, a remarcar, porque la gran mayoría de, de estos municipios son eh, territorios que, bueno, tienen una densidad de población bajita. El 75% son, eh, si, si no me falla la memoria, el 75% de la provincia de Valencia está centrada en, en municipios de menos de 5.000 habitantes, pues al final eso en, en, en difusión y en recursos propios de, de la esencia de cada territorio se puede dificultar. Entonces, junto con, de nuevo, con la Diputación y con un proyecto como este, lo que se quiere es poder paliar esa situación y, sobre todo, apoyar. Siempre con la perspectiva de, del donar patrimonio, donarle visibilidad, exacto, a esos, exacto. Esos municipios que en sí no, no, la, no y la y que tienen unas riquezas, bueno, dignas de, de ya no solamente de conocer en la plataforma, sino de ir y visitar. Con proyectos como este, desde luego, lo que queremos es dar ese apoyo y, y sumar en esa dirección. Todo eso que dios es muy importante eh, y nos agradaría saber, sobre todo, qué valor genera o city en la sociedad estudiantil. Pues el principal valor viene motivado por el plan de competencias perdón, que te comentaba antes. ¿Por qué? Porque permite para la sociedad más académica o estudiantil, como comentas tú, eh, poder juntar dos fuentes eh, tan importantes como son hoy en día en la, en la sociedad y sobre todo en los jóvenes, que es eh, todos los conocimientos que tienen que ver con la digitalización. Y el propio patrimonio, que es nuestra identidad, si lo podemos incluso ver desde esa perspectiva. Entonces, poder trabajar mediante proyectos en aula, tanto de colegios como de institutos, por supuesto también de universidades, pero poniendo el foco en colegios e institutos y apoyando con este tipo de material docente a los profesores para hacerle eh, su labor, no más liviana, porque no se trata de eso, pero poder facilitarle. Todo el... Um, que se llame es completa. Exacto, ¿no? exacto. Al final, eh, poder trabajar hoy en día algo tan sencillo, que son los recursos que podemos ver en la plataforma, como eh, un podcast, un vídeo, eh, un cómic, son, eh, son herramientas que generan ese valor añadido en las aulas, en, en, en los propios estudiantes, y que el hecho de poder trabajarlas con un contenido que es tan importante como... El patrimonio de tu ciudad o de otras ciudades, porque ahora sí que se está haciendo también esa conexión entre colegios para poner en valor qué es lo, lo más importante desde la perspectiva de la cultura o del patrimonio, aunque me repita porque es así, en una ciudad y en otra y, y, y poder generar esa comunicación. ¿En base a qué? A esa, ese plan de competencias eh, trabajado por proyectos, en el, que se, en el que se ha, con todo el cariño del mundo y en esa etapa europea que te comentaba al principio, en el que se ha querido facilitar mediante diferentes etapas, eh, herramientas gratuitas, eh, trucos, ejemplos, cómo desde un cole se puede trabajar este tipo de contenidos y, y al final ayudar al alumnado a que adquiera esas competencias, a veces en una edad más temprana, a veces que no, eh, y, y en el mejor de los casos también reforzarlas. Ahí está el valor. Todo que nos comentabas te mola Beure en todo el tema de las nuevas tecnologías. Uh -huh. eh, Ociti, ¿qué relación tiene el turismo inteligente? Pues la principal relación que tiene es su aportación al dato, ¿a qué me refiero con eso? Incluso el dato de calidad, me permito decir, Ociti es una plataforma, es una base de datos mmm, gráfica, pero al final no deja de ser datos que recoge y que estos son los que permiten que el turismo inteligente se nutra de ellos para poder, eh, desde una perspectiva incluso de la interoperabilidad, generar valor a los destinos. De hecho, se está empezando a hacer eh, nuevos caminos con eh, la conexión de otras bases de datos de, de Valencia, de la Diputación de Valencia. Lo positivo de disponer de diferentes datos, tanto recibirlos como poder eh, compartirlos, es que nos permite conocer cuál es el estado por ejemplo de un monumento o de un recurso patrimonial que pueda estar eh, pueda tener algún tipo de, de carácter especial por protección y nos permite saber cuáles son las acciones a implementar como consecuencia de una zona que puede ser masificada por el turismo y además el gran reto que tenemos para este año es trabajar el patrimonio inmaterial. Todas las costumbres, las tradiciones, las leyendas, todo lo que al final genera carácter propio en los municipios, en los territorios, al fin y al cabo. Imagínate lo positivo que es disponer de esos datos, Luis. Muchísimas gracias Marta por esta entrevista, muchas gracias también al Palau Ducal por habernos ofrecido este spy y ahora os dejamos en el reportaje. altra entrega de Polifacètics, el programa on donem visibilitat a tots els continguts de les càtedres de la Universitat Politècnica de València, així, al campus de Gandia. Avui tenim la càtedra d'Ocity Territori Valencià de la Diputació de València. A més, tenim el plaer de tindre així a Pepe Marín i a Fernando Molina, Research and Information Manager d'Intel·ligència Turística aplicada a l'empresa Connect MTA. A més tenim a Sònia Monteagudo, cap de turisme de l'Ajuntament del I a Raül Terol, professor de realització radiofònica de la Universitat Politécnica de València, concretament del grau de comunicació audiovisual. Anem a començar amb una pregunta des de la perspectiva més personal i professional de la càtedra. Quina importància té la plataforma OCITI? Jo vaig a contar la meva experiència. Pepe es va posar en l'Ajuntament del en contacte amb mi personalment fa tres anys ja i em va oferir la, la possibilitat d'aquesta plataforma que em va aparèixer des del primer moment molt interessant. Perquè és una plataforma molt intuïtiva eh, en la que podem posar en, en valor els recursos que tenim en la nostra ciutat. El Cira ja té molts recursos, patrimonials, culturals, festius, gastronòmics... I això va fer possible que en la plataforma pogueren donar a conèixer no només a València, sinó també a la resta del món. És una plataforma en la que pots entrar com a persona que estàs autoritzada, en aquest cas l'Ajuntament, i pots posar els teus recursos. Pots posar el recurs que vulguis, eh, és molt intuitiu, pots posar-lo en castellà, el poses en castellà i el poses en anglès i pots incluir fotografies, vídeos i qualsevol altre eh, element multimèdia. És una manera de que la gent conega. Es MES, nosotros, a aparte de utilizarlo para, la, para el Nostre Trebay, o han compartido en alter sociales. Y creo que es una, un proyecto muy interesante y muy beneficioso para donar a conocer en nuestro patrimonio. Bueno, yo diría como director del proyecto también, o City, pues eh, diría que, que, bueno, pues, que la verdad es que está cuajando muy bien en los destinos porque es una herramienta de aterrizaje. Digamos que si tú quieres configurar un destino turístico, pues lo primero es mostrar tus atractivos, ¿no? ¿Y qué atractivos tiene un destino? Pues su patrimonio, su cultura, su naturaleza, eh, sus tradiciones, sus cuentos y leyendas del pasado. Todo eso O-City tiene hueco para ello, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues eh, realmente es, eh, es, es interesante e importante a nivel, a nivel profesional y personal para, para los ayuntamientos pues tener una herramienta de este tipo. Y luego Raúl nos contará, pero para los profesores también, porque pueden, digamos, utilizarla, pues, para enseñar a sus alumnos a hacer, a hacer cosas, ¿no? A hacer cosas que luego pueden ser útiles para, para ellos. Uh -huh. Molve. ahora le a pasar a una otra temática relacionada en el patrimonio. ¿Cuál es la importancia que diría que te la tasca de preservar el patrimonio cultural y natural en la nuestra sociedad? Pues bueno, yo creo que que el turismo inteligente la, la misma palabra lo dice, es aquel que sabe poner en valor el territorio. El, el territorio se compone por, por multitud de recursos, recursos turísticos naturales, recursos turísticos patrimoniales, patrimonio intangible. Y yo creo que la plataforma o city lo que, lo que te da es esa herramienta, esa capacidad de poder empezar a ubicar, a saber jugar en el nuevo modelo de turismo inteligente, a colocar esos, esos recursos. Recursos patrimoniales en un momento dado que los puedes poner tanto en la zona urbana como en las zonas rurales o en las zonas de costa. Pueden haber fortificaciones costeras, pueden haber castillos y tú aprendes en lo que es planificación turística a colocar ese recurso. Lo interrelacionas, en definitiva son objetos que se van interrelacionando en el mundo digital. Y eso es lo que lo que la plataforma Ocity cuando inició el proyecto lo combinaba luego con el patrimonio intangible. Puedes poner imágenes, puedes poner comentarios de los visitantes, interactúas con los usuarios. Entonces, en definitiva, es una plataforma colaborativa. Permite a lo público, a lo privado, a lo académico e incluso a lo social participar en torno a esa nueva forma de ver el territorio. Luego un enfoque interesante también es el tema de la sostenibilidad y la, y la circularidad del, del turismo, es decir, lo del turismo regenerativo. Fernando también está trabajando mucho en estos temas y nos puede también quizá comentar eh, al respecto. En ese recurso patrimonial es relativamente fácil. que está cambiando en el turismo? Pues el, la concepción de que el turista pueda participar también en regenerar el territorio. Hace poco lo presentábamos en la Semana Económica de Alcira, la importancia que tenía esa inteligencia turística aplicada al turismo regenerativo. Y yo creo que OCT se convierte en la, en la plataforma, en la herramienta que nos permite aterrizar datos, pero de verdad aterrizarlos para una medición de la sostenibilidad y del impacto. O sea, mides el CO2, mides la circularidad, mides el cambio climático, las actuaciones de cambio climático. Todo eso a través de Sensórica, son sensores, se conectan y Pepe como ingeniero ahí, ellos trabajan esa integración de datos y nos permite tener un cuadro de mando que no solo es para el que planifica, en este caso como la jefe de turismo en, en Alcira, sino también para que el usuario pueda ir viendo cuál es su huella en el territorio y su impacto. En contestación creo que la pregunta has preguntado por el, la protección del patrimonio cultural. Creo que es muy importante porque es parte de nuestra historia forma también parte es, hace cohesión cohesión, ¡ay! cohesión social y, y es importante tener herramientas y personal profesionales que se dediquen tenemos que tener claramente cuál es nuestro patrimonio y protegerlo cómo pues con profesionales de todas las ramas de ramas como la arqueología la paleontología historiadores y que cada uno eh, tenga claro cuál es el, el, sobre qué punto tiene que incidir para proteger ese patrimonio en todos los sentidos, porque realmente tenemos que concienciar también a las nuevas generaciones de que esa es la protección que tiene que tener, porque si no se pierde. Vale, entonces la educación es muy importante y hay que formar también profesionales que se dediquen a, a los ámbitos concretos, por ejemplo, en, en murallas, pues paleontólogos, arqueólogos, de manera que quede protegido todo el patrimonio y podamos, claro, la conservación. En aquest sentit, també m'agradaria afegir que la importància no? des del món acadèmic, des de, concretament des del grau de comunicació audiovisual, eh, és també important el paper que, que té a l'hora de preservar el, el, patrimoni cultural i, i de, de mantenir-lo. No? Quan digitalitzem una, una història que, que durant anys s'ha anat passant de pares a fills, Eh, de manera oral, eh, al final corre el perill de, de que es pugui perdre. No? I d'aquesta manera eh, estem també donant a, a conèixer aquestes tradicions orals, aquesta cultura oral que, que hi ha a, a una localitat o, o a un territori i que pot no només estar a aquest territori, sinó conèixer-se eh, per altra gent lluny de, del lloc. I continuem amb aquest tema. Podríeu compartir en vosotros quins proyectos de, de desenvolupamento, isto por tanto a terme, capa, capa la gestión do patrimonio? Proyectos de desarrollo o Citi ahora mismo pues, hemos implementado, eh, bueno, pues, un proyecto que arrancou na la Unión Europea eh, hace unos cuantos años, Y entonces hemos hecho proyectos de desarrollo, el mismo proyecto de Alcira, por ejemplo, eh, que ha puesto todo su, su patrimonio. Aquí, por supuesto, en la comarca de la SAFOR, Gandía, la SAFOR, hemos colaborado eh, muy estrechamente con el ayuntamiento y con, y con la mancomunidad, porque al final ha sido nuestro gran laboratorio de experimentación, ha sido el patrimonio, el patrimonio la cultura y la naturaleza de aquí, de la comarca. Y hemos desarrollado un gran proyecto aquí cultural. Eh, gran proyecto es el de la provincia de Valencia, yo diría, porque la Diputación de Valencia, gracias a esta cátedra, pues, eh, ha conseguido un hito que no existe ahora mismo en el mundo, que es tener digitalizados en una sola provincia más de mil elementos patrimoniales de todos sus pueblos. Hablamos de pueblos grandes, como Alcira o como Gandía, o de pueblos pequeñitos, que a lo mejor tienen 100 o 200 habitantes y no tienen recursos para poner en valor aquello que les hace importante a ellos, ¿no? Que es su propio patrimonio, ¿no? Aquello de los cuales se pueden sentir orgullosos. En ese aspecto, eh, O-City es muy muy interesante. Y en Benidorm hemos, hemos ejecutado hay un proyecto de integración de datos muy interesante que Fernando nos puede también contar. Nosotros desde, desde ese concepto de, de director de innovación, lo que intentamos es eh, aplicar utilidades. Ocity nos nos da multitud de utilidades. es, es una representación del territorio en digital. A veces es el paso previo a un gemelo digital. Pero él movieron primero y ponemos todo ese patrimonio de venidor, todo ese patrimonio. Hay un proyecto de la AVI, de la Agencia Valenciana de Innovación, concretamente que nos pidió generar un recomendador que propusiera soluciones concretas a diferentes tipos de turismo, a segmentos. Cuando nosotros nos vimos obligados a ver de dónde sacábamos esa información, aparece un término que ahora está muy de moda, que se llama espacio de compartición de datos. O city es ese espacio es un espacio de compartición de datos que además eh, los libera los hace públicos y eso es algo que va a permitir tanto a los jóvenes que estáis estudiando como a las empresas que ya están consolidadas como a los emprendedores a afrontar el turismo desde otra perspectiva el proyecto en sí unifica todos los datos en las oficinas de turismo mezcla los datos de empresa de destino y de turistas y todo eso se puede volcar en o -City. A partir de ese momento es como un masterchef del dato. Tú tienes múltiples datos y el que sabe cocinarlos, lo sabe cocinar bien. O sea, OCT no te enseña a cocinar. OCT son la tienda de los datos perfectamente ordenada y muy bien etiquetada. De manera que el cocinero tiene que ser el que sabe planificar. Llega allí y prepara un plato. Y él va cogiendo. Ese es un proyecto de innovación precioso porque ha permitido que Venidor sea el primer destino que aplica la plataforma OCT. Que a su vez se aplica en un recomendador que está en el hall de un hotel. Y ese recomendador se adapta al. Si vas con familia, pues te recomienda recursos turísticos para la familia. Si vas con una pareja, te sugiere otro tipo de ocio. Y en función del tipo del cliente, adapta a todo eso. Todo eso lo puede hacer OCITI. Yo a veces a Pepe lo vuelvo loco con la de cosas que puedo hacer OCITI, OCITI Academy, OCITI Buffet, podemos montar todo tipo de cosas. Pero yo creo que el motivo hoy de estar aquí nos ilusiona a todos de que OCITI tiene un camino total, está en el kilómetro cero, está en su inicio, es puro testeo y dependerá un poco de esa visión que tenemos hoy aquí, de la parte turística pública, del sector privado, del sector académico, lo que se le puede sacar. clarament. Y es es molt important arran de lo que estàs comentando no? en la época en la que viví Maramateixa del metavers, de la intel·ligència artificial, projectes eh com el de OCT pues posen en valor, ¿no? lo lo més nostre com són els recursos culturals i patrimonials que que tenim a a la província de València i també a la Comunitat Valenciana. I per últim, l'última pregunta per a finalitzar amb la tertúlia tenim eh, quines possibilitats d'emprendoria tindríem els alumnes eh, en el camp del turisme cultural i natural. Bé, bueno, doncs pues, eh, ahir eh, agafo jo la, la pregunta perquè ahir tenen un paper molt important els alumnes de comunicació audiovisual, no? perquè eh, són un perfil d'alumnes, com ja puguem comprovar a aquest programa, són molt proactius tenen moltes ganes de fer coses, a més de ser, eh, de, de, de tindre una alta creativitat a l'hora de, de plantejar productes eh, audiovisuals. En la meva assignatura treballem l'àudio, el so i eh, Pepe va plantejar la possibilitat de poder fer algun podcast relacionat amb, amb això. És molt important, eh, per lo que ja hem comentat, de, de poder preservar aquest patrimoni eh, cultural que, que tenim, però a més és molt important perquè també als alumnes i als estudiants de, de comunicació està donant-los eh, una importància i una de que el seu treball no es queda així a la universitat sinó que ix de portes a fora i està veient com té un impacte, té una repercussió, té una visibilitat i, i és un treball acadèmic que li conta per a to. Però no només és el professor el que el va a avaluar, sí que és veritat que l'avalua el professor, però a més va a estar eh, escoltat i visibilitzat per molta altra gent. I penso que, que en aquesta iniciativa Pues, eh l'alumnat i els estudiants de del campus de Gandia tenen tenen molt a dir, no sols és de comunicació audiovisual. Si valoramos un poc les competències que hoy en dia necessita bueno, pues el món professional, no, eh per per integrarse Eh, para integrarse en él, pues la, el desarrollo de proyectos, como se hace en este campus, pues es muy importante, porque no solo te da los conocimientos necesarios para poder construir eh, un podcast técnicamente adecuadamente, sino que te hace convivir con tus compañeros, organizarte en equipo, eh, eh, te hace también trabajar eh, eh, temas de creatividad ¿no? que tan, tan demandados son en el, mundo, en el mundo laboral hoy en día. Entonces, en ese aspecto, OCT es muy rico porque permite el desarrollo de proyectos, eh, a nivel multimedia. Eh, para eh, justamente para poderlos exhibir en una plataforma que es pública y que cualquiera puede ver tu trabajo. Entonces, qué mayor motivación que cuando estás trabajando en la universidad, poder realizar un proyecto que luego van a ver otros, como comentaba Raúl, pues muy importante. ¿no? Y si encima estás desarrollando competencias eh, de diferentes ámbitos, no competencias, conocimientos y habilidades, para luego integrarte en el mundo profesional, pues mejor que mejor. A nivel de turismo también, ahora estamos ya organizando la segunda parte de OCITI, que es el OCITI Academy, que es para formar los profesionales del siglo XXI, del turismo inteligente del siglo XXI ¿vale? esto eh, estamos trabajando ahora aquí, Fernando y yo con ello, para eh, a través de otro proyecto europeo ponerlo en marcha y por supuesto, el metaverso llegará una vez tenemos un mapa con recursos patrimoniales, lo único que tenemos que hacer es subirlo hacia arriba y formar un metaverso donde se pueda viajar, navegar por ellos, interactuar tener relaciones sociales dentro de ese metaverso ese también será, un, es un proyecto de futuro también para OCTI. Yo intento siempre aportar ahí la visión empresarial. Hay un eslabón que se queda entre la gestión de contenidos, tanto en ese mundo audiovisual o en ese mundo digital, y la rentabilidad. Es decir, tenemos que conseguir que ese emprendedor haga viable su empresa. Es decir, va a tener que utilizar destrezas, capacitación y técnicas muy nuevas, como es el audiovisual, pero a la vez va a tener que conocer de planificación turística y microsementación. Es decir, lo que pueden aparecer es multitud de contenidos, aparecen canales. Canales temáticos, canales de turismo azul, canales de gastronomía. Entonces ahí es donde está el reto del emprendedor. El emprendedor tiene que tener una visión muy transversal del territorio, pero tiene que al final capitalizar y hacer que sea rentable su empresa. Y ahí es donde estamos todos un poco para arropar en esa, en esa nueva etapa. No sé si desde el punto de vista del emprendimiento municipal en, en una ciudad como Alcira eh, puede ser interesante también. También estaría interesante, tenemos una agencia de desarrollo local que hace mucho trabajo en este sentido también, hacen muchos cursos, forman a la gente, es una, una empresa muy, bueno, una empresa, forma parte del ayuntamiento, pero es una agencia muy importante y yo creo que este proyecto nuevo que has presentado, que has comentado, sería importante a través también de ellos. Entonces podríamos tener éxito en ese sentido, desde IDEA. Muy bien, pues muchas gracias por estar así y, debat y debatir a nosotros. Pues fins así el programa de WI de Polifacetics. Gràcies per estar i ens veiem a la pròxima.